en busca del Bigotón Maravilla. Continuamos con más. Eliana, ¿qué fue? ¿Ya lo extrañas a los bigotones? No, estoy triste, Gaby. ¿De qué? ¿Oriana? No, bueno, también. Es que pasa que yo los veo a los chicos todo el día jugando que PlayStation, que Nintendo Switch. Ay, no me digas que quiero un PlayStation. Quiero un Nintendo Switch para jugar igual que juega Marquina. Dios mío, qué rara chica. Pero bueno, no, eso no es lo importante. Lo importante es que uno se divierta, pueda jugar, sí, si tiene razón. Sí, jugar así como juega. Pero es fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso no escuchó todas las tardes que los chicos dan ese consejo? No. Ese consejo que viene gracias a Phil. Ya lo saben que ustedes también pueden conseguir su Nintendo Switch, como dice Eliana González, únicamente con los palitos. Aquí, comprando cualquier helado Phil, con palito, sin palito, de litro. Puedes participar en el sorteo de PlayStation 4, Nintendo Switch y tablet. Oye, está buenísimo entonces, y es fácil, ¿no? Solamente hay que registrar el código. Exactamente, que está justamente aquí donde está la fecha. Aquí está la fecha. Debajito de la fecha está el código, aparece ahí. Ah, mira, y acá lo igual está. Pueden ver, mi color es muy... Acá está el otro. Creo ver, que es acá. Muy pequeño, pero ahí está. Ahí está la fecha de vencimiento, y justo debajo de la fecha de vencimiento está el código, y ese es el que tenemos que ingresar a www.heladospil.com.bo y de esta manera participar del concurso. Todos los premios que dijo Gaby, y lo bueno es que, exacto, para las personas que tal vez no ganen, en los palitos hay helados gratis, casi siempre. Hay helado gratis para todos, así que ya lo saben, esta promo llega gracias a Helados Pil. Ya lo saben que es la delicia que alimenta. Y no se olviden que hoy tienen que pasar y aprovechar este clima, que de verdad está haciendo mucho calor, 35 grados en el exterior, en el exterior, que en las afueras, en la parte de afuera, en las casas, afuera, en el patio. Oye, aprovechen, cómprense la mayor cantidad de helados, tomen helado todo el día, toda la noche, toda la tarde, porque mañana, aquí en vivo, te va a hacer el sorteo de Pil. ¡Wow! Queda pendiente entonces, todos vamos a estar atentos a este gran sorteo gracias a Pil. ¿Usted en serio nunca jugó PlayStation? No. ¿Nintendo Switch? No. Le voy a decir a Marquina que no tacañe tanto por su juego. Por favor, nuestra mujercita ya está lista desde la ciudad de La Paz, me cuentan. ¡Oriana Rizzo! ¡Feliz día! ¡Api, api! ¡Feliz día! ¡Api, api! ¡Mis queridas bigotonas! ¡Felicidades, mi Gaby Segarra! ¡Mi Elu González! ¡Mi bigotonas amadas! ¡Las quiero un montón! ¡Feliz día! Porque ustedes son mujeres luchadoras, son mujeres increíbles, sobresalientes, que luchan por sus sueños, así que a las dos les mando un beso enorme. La distancia nos separa ahora, pero no se preocupe, que nos vamos a ver ya nomás la próxima semana. Mandar un beso enorme también a todas las chicas que siempre están en contacto con nosotros, a Noé, a Sareli, que también es parte del equipo, a Carlita Martínez, le mando un beso enorme. Y acá, chicas, vamos a decir feliz día a las bigotonas, ¿ya? Uno, dos, tres. Bigotoncitas en este día especial. ¡Ay, Dios mío! ¡De la mujer! ¡Felicidades! Me quedé con un trocito acá. ¿Cómo? Un tallito. Un tallito. Bueno, chicos, aquí hay un ramo de flores del Colegio Boliviano Holandés, el curso Quinto Rojo. Ok, ahí tienen ese ramito de flores. Gracias, me lo hacen llegar, chicas. Ay, no puedo, no alcanzo. Muchas gracias, chicos. Mira, de Manuel, de Nicole, de Ohan, Angelis y de Juan. Gracias, chicos. Un aplauso, por favor, para estos bigotones que se vinieron con todo. Y ahora sí, están preparados ellos. Ellos van a bailar ritmo soca y están preparados. Ya los chicos de Top Dance, adelante. Ladies and gentlemen, Costi Forza, Kevin Lito, Astra Colombia. Oh, yeah. For the longest while we're jamming in the party, and you're winning.
la ciudad del Alto y por supuesto en la ciudad de La Paz. Chicos, gracias, ¿cómo están? Bien, bien, feliz. El cariño se nota, Oriana, de toda la gente del Alto de La Paz, de todos los bigotones que vienen. ¿Cansadito? Está cansadito por acá, las bigotonas, ¿cómo están? Súper bien, un gusto ver a vosotros aquí en Bigote y gracias a ti, Oriana. Eso, gracias, chicas, por acá está muy destapada, chicas. ¿No les hace frío? Sí. Una chupita, por favor. Les voy a poner como esa señora que tiene la chupa así. Un aplauso para los bigotones. Las chicas de Top Dance que nos acompañan. Pero atención, porque yo les prometí al principio que íbamos a tener uno de los famosos del Bailando. Y me vengo por este lado. Al público le pregunto: ¿ustedes saben qué famoso del Bailando traje aquí al Alto? ¿Y cómo se llama? ¡Fabricio! Aquí lo tenemos a Fabricio junto a Valeria. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido, Fabricio. Oriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien, chicos? ¿Público, cómo están? ¿Todo bien? No, de verdad, muy feliz de estar acá compartiendo este momento tan bonito, divirtiendo, sacando fotos, pasando esa buena vibra con los chicos y principalmente con mi compañera, que era la Valeria. ¡Valeria! ¡Valeria, cómo estás! Bien, bien, gracias, Ori, por la invitación y realmente compartiendo con un público tan lindo. Y bueno, contentos y felices de estar acá. ¡Felices de estar aquí en el Alto y que se escucha la espalda! ¡Eso! Porque bueno, les cuento un poquito, Fabricio, cuando llegó, yo me estaba sacando fotitos aquí en la colita que hacían los chicos. Llegó Fabricio y la gente se enloqueció. ¡Ah! ¡Fabricio! ¡Valeria! Y ahí estaba compartiendo, sacándose fotos. Y bueno, importante, chicos, ustedes bailan mañana, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Mañana vamos a estrenar el ritmo merengue. Y por eso necesitamos toda esa buena vibra, ese apoyo del público. Y hoy día estamos acá más para divertir, no hablar tanto del Bailando, es pasar un buen momento al final. Exactamente. Bueno, Valeria, Fabricio, bienvenidos aquí al Alto, por supuesto. Y ahora prepararse porque ustedes van a jugar. Se van a convertir en unos bigotones. Y como buenos bigotones, vamos a participar de un juego que está espectacular. Pero ustedes se van a enfrentar a un equipo del público, ¿no es cierto, Giovanni? Claro que sí, Ori. Ya tenemos preparados a los dos muchachos que van a participar junto a nosotros. Así que, Fabricio, tienes que prepararte si quieres. ¡Ay, miren, miren! ¡Se está preparando, Fabricio! ¡Ah, caramba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! Fabricio, venga Valeria y venga el equipo del público a este lado. Por acá la señorita Queen, ¿cuál es tu nombre? Brescia. ¿Cómo? Brescia. Brescia. ¿Por acá? Giovanni. Giovanni, Aldo Cayo. Chicos, ¿y cuál es el nombre de equipo? ¿Ya tienen nombre de equipo? No. Uy, chicos, hay que poner un nombre de equipo. ¿Cómo se pueden llamar? ¿Qué? Los Lero Lero Lai. ¿Les gustan? Los Lero Lero Lai. Ok, y aquí, Fabricio, tu equipo, ¿cómo se llama? No, sigo pensando, ¿qué podría llamar? A ver. ¿Cómo se podrían llamar? ¿Cuál sería mi nombre? ¡Nombre de equipo! ¿Cuál sería mi nombre? Fabricio. Pero nombre de equipo, voy a pensando, chicos, su nombre de equipo, porque a continuación tenemos un circuito para jugar este juego didáctico. Así que, Giovanni, por favor, nos las podrías explicar y, chicos, presten atención. Bueno, queridos amigos, el juego se trata de lo siguiente. Va a ser el hula huevo de la vergüenza. Si la cámara me acompaña, vamos a empezar de aquí, donde tenemos ya preparados los hula hulas. Ustedes, chicos, tienen que agarrar los hula hulas y hacer dar 5 vueltas. Lo mismo acá. 5 vueltas acá. Pasan por los conos. Y con una cucharilla que les van a entregar, van a agarrar y van a colocar en su boca la cuchara y el huevo, y sin hacer caer directamente al balde rojo. Ojo, si se cae el huevo, tienen que volver a empezar del balde, no pueden alzar y llevar allá. El que más huevos tenga en un minuto gana. El que pierde tiene pastelazo. ¿Qué tiene, chicos? ¡Pastelazo! Bueno, bigotones, ya empezaron. ¿Equipo? Faba, iniciales de Fabricio y de Valeria. Faba. Faba. Faba, el equipo Faba. De Fabricio y Valeria.
Lero Lero Live, que representa al equipo del público. Bueno, chicos, para arrancar, obviamente juega uno y uno, ¿no es cierto? Giovanni. Uno y uno, ¿no es cierto? ¿O un equipo primero? Uno parte y el otro continúa. Entonces, ¿quién arranca? El equipo Po, a la Yankee Po. A la Yankee Po, chicas. A la Yankee Po aquí, a ver. Para ver quién arranca. A la Yankee Po. Salía de nuevo ya. A la Yankee Po. Arranca, Fabricio. El equipo Pava. Cuando decimos bigote. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pare, pare!
huele rico. A la cuenta de ¡Patelazo! Pero si te gustan ¡Ah! Ok, y con esto nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz, Apiapi. Gracias, Ori. Gracias, muchísimas gracias. Ya vamos a estar de vuelta más adelante con vos de nuevo. Pastelazo como todas las tardes, pero también tenemos un consejo como siempre. Así es, algo flojigo. Gracias a Toto, ya lo saben que Toto llega con una super promoción. Conoce la nueva colección exclusiva de Toto y Condorito, la película. Esta colección consta de mochilas, loncheras, billetera y multiusos. Y con el estilo único, ve por tu morral antes de que alguien se lo lleve. Visita las tiendas Toto en toda Bolivia y compra el tuyo. Además podrás participar de una increíble promoción. Gana una aventura como la de Condorito. Compra dos o más productos Toto, recibe tu cupón, llena tus datos y deposítalos en las ánforas autorizadas de todas las tiendas Toto del país. Consulta términos y condiciones en www.toto.com/condorito y de esta manera ustedes van a poder disfrutar de todos sus productos. Están buenísimos. Imagínense irse de aventura a Machu. Está en mi lista todavía de deseos. Tiene, pero todo. Mira, la parte de adentro también está diseñada con lo mismo. Ahí van a permitir que la billetera cerrarse, se vea el dibujito y continúe aquí. Mira, me encantan estas mochilitas. Esta, uy, está buenísima, sí, las mochilitas con rueditas. De verdad que hay de todo, así que ya saben. Con Toto, ustedes pueden tener una aventura en Machu Picchu, Gaby. Ya lo saben, vámonos a una pausa y ya volvemos con más ¡Bigote! Mueve el toto. A ti te estamos buscando. Ven al gran casting este 25 de octubre en las instalaciones de Red 1. Te esperamos en el casting de Bigote, en busca del Bigotón Maravilla. Ay. Continuamos, estábamos hablando un poco de la sorpresa que hicimos afuera. Gabriela, sé feliz. No, te olvidaste. Yo creo que todas las canciones tenían lo suyo, ¿no? Eran bien originales todas. No, esto, lo importante es que todas las canciones eran muy diferentes. A las otras, sí. Claro. No, oye, pero, excepto el final. Oye, y a mí quedaron muchas mujeres que recién llegaron, vieron el programa y se fueron volando allá al Cristo. Chico, ahí una mujer. Pero ya se nos acabaron las rosas. ¡Una mujer! No se preocupe. ¡Mujer! ¡Mujer! Hablando de mujeres tan hermosas. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Bravo. ¿Por qué el sonidista me está matando así? No, está bien. Muy lindo. Listo, nosotros okay. Nos quedamos agasajando a las mujeres, nos vamos con Elu. Oiga, señora, si usted de verdad quiere escuchar buena música, si quiere que le canten bien, si quiere divertirse, bailar, saltar al ritmo del rock, pues yo tengo un excelente consejo para usted. Y este consejo viene junto a BCP, porque ahora con BCP vas a poder pagar como un rockstar con tu app favorita. Ya saben, Solid Pagos BCP. Compra tu entrada para el Cosquín Rock 2017 a precio de venta con Soli y esta app de pagos del BSP. Ya saben, para hacerlo tienen que pagar su Soli en cualquier agencia o agente BSP. Si eres cliente BSP, también puedes descargarla desde tu banca móvil o banca por internet. ¿Qué esperas? Bájate Soli y disfruta una experiencia de cliente BSP. Está buenísima y para mayor información visítanos en www.solipagospcp.com.bo. Y de esta manera soy libre, soy adicto y soy Soli. Ya saben, ahora para el Cosquín Rock 2017, que está buenísimo, Nanitos Verdes, Tito Páez. Se vienen muchísimos cantantes que de verdad hermoso. Ay, nos van a hacer bailar muchísimo y los pueden tener junto a Cosquín Rock. Paga PSP, paga como una rockstar. Deja de jugar con eso. Atención. Yo te dije. Deja de jugar con eso. Ya basta, por favor. Es que es un momento muy importante en el programa. ¡Qué buen papel! Hay que continuar con las sorpresas por el día de la mujer. Sí, porque el agasajo no termina acá.
Tomen asiento, señoritas, ladies, Eliana, Gabriela, allá al medio, por favor. Yo estoy gritando, sigan golpeándose. Venga, venga, venga. Eliana, por favor. Bigotones, cubrir y alinear. Adelante, nos mandan atrás. Próxima sorpresa, Día de la Mujer con compás. Mira. Atención. Prepararon coreografía y todo. Son guaripolas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una mezcla de artemanía con un detalle muy lindo que le gusta a las mujeres. ¡Qué asco! Es que tengo un trauma, me meto el Yurex siempre en la boca. Ya, rápido, sí. Ahí tenemos flores. Oye, ahí Sebastián tenemos... comía carpicola en colegio, me acabo de acordar. ¡Guácala! Ya. Ahí tenemos flores. Sí, ahí tenemos flores, tenemos papeles, tenemos Scott Yurex, tijeras. Cada uno tendrá 3 minutos de tiempo. Vamos a hacerlo como un juego. Ajá. Acá las bigotonas van a elegir y las bigotonas en casa también. ¿Cuál ramo es el más bonito hoy en el Día de la Mujer? Hay que armar un ramo en 3 minutos. Oye, ¿por qué Marquina se adueñó de ese papel? Mira ya. Pero espera, es los tres juntos. Si bueno, como juntos. Quieras. ¿Eso quieres? Eso. Eso quiero. Los tres juntos. Vamos, papel para ti. Empezamos entonces. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer... El tiempo ya está en pantalla, Gaby. Tenemos que calcular 3 minutos. Tres minutos. ¿Ahí tienen silla? Cada uno un ramo para una bigotona. Okay. Vamos, empezamos. ¿Ya están listos? Esperen, nos organizaremos. Ya está. Pero vayan sacando lo que necesiten, pues así, a rato. No, así. Ya, empezamos. Ya está, en 3, 2, 1, ¡bigote! ¡Ya, vamos! 3 minutos, chicos, 3 minutos. Vamos. Venga, todo perfecto, va a quedar hermoso. Excelente. Vamos, porque sí, estos detalles son los que más importan en estos días tan importantes. Eso ahí. Vamos. Aquí falta un hito más. A ver, le gusta la orquídea, ¿eh? No hay orquídea. Ahí, esto le da el toque. Hay orquídea ahí. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Tiempo y marcador. 27 segundos va. 27 segundos, ¿eh? Gracias. Mira, Marquina. Es que la edad. Escogió variedad. Sebastián, un poquito más romántico. Bien. Cualquier cosa. Parece una escoba eso. Ay, Gabriela. Ay, claro, lo dejan pegado esto. Te ayudo. ¿Qué? Ya está. Vamos, gracias. Seba, se puede. ¿Qué hace? Acá se cayó, voy a agarrar esto. Yo quiero el de Marquina. Para el que quiera este. Ay, yo quiero el de Seba, me gusta cómo está. ¡Pues oye! Este. Pues me alegra porque es para ti, Eliana González. ¡Ay, gracias! Gracias, Seba. Me encanta, de verdad. Yeah. ¡Mira, Marquina! Se lo picaron su papelito. Oye, Bazán se agarró todas las moraditas. ¿Qué se llaman esas plantas? ¿Qué? Mira, Sebastián, me encanta, de verdad. Son poetas. Siempre vivas. ¿Cuáles son los gladiolos? ¿Cuáles son los gladiolos? ¿Cuáles son estos? ¿Estos cuáles son? Estos son gladiolos. Los gladiolos. Estos acá son... A ver. Dicen gladiolos también. Ay, qué bello, los gladiolos. ¿Qué es eso? Gracias, Gabriela. Ahí ese tiene sus clavelitos, sus derivas y una rosita. ¡Oye, Sebastián! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Cómo está de Sebas? A ver. Eso, bello, bello. Bueno, vale, en categoría vale ya disminuyendo. No, esto ya quedó feito, oye. A ver. Y con el mirá, blanco quedó. ¡Ay, le está haciendo texturitas de corazón! ¡Qué bello! Y mirá, se quiere una mezcla de Animal Print, de colores, de todo. ¿Marcador que le está metiendo? Dios mío. No sé. Vamos, chicos, faltan 10 segundos. ¿10 segundos? Vamos, Sebas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ahí está. Y ahora sí, foto, dos redes, ahí solito. Ahí vamos. Háganse un lado, chicos, por favor. Bello. Ahí, ahí,
ay. Ay, siguiente, Dios. Siguiente. Dale, foto, foto. Dale, este. Oye, ya no vale, ya, ya no, se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Oye, al revés fue, papito. Me encanta. Oye, está bonito, Esteban. Perfecto. Ay, tú, caballero. Qué bello, Sebas, parece de tienda. De verdad, oye, bien, Sebas. Tu siguiente trabajo. Ahí está. Oye, de verdad me sorprendió, Sebastián. Muy bueno. Es muy bonito. Oye, es decorable este chico. Aunque parece que lo haya hecho un niño. Ya, ahora sí, vamos a proceder a obsequiar el ramo en representación de todas las mujeres y de todas las gigotonas que nos siguen tarde a tarde. Así que, por favor, ¡Ultis! Ya, primero. Tú primero. Elianita, por esa mujer valiente, emprendedora, trabajadora, que lucha por sus sueños día a día, te felicito por el trabajo que haces todos los días, por la mujer que sos, que todos los días querés superarte. Eso es una mujer valiente y una mujer que realmente se merece el mundo, se merece todo. Felicitaciones. ¡Ay, hermoso! ¡Hermoso! ¡Mua! Espero te haya gustado. Oye, no me gustó, me encantó. Muy bello, de verdad, Sebastián. Te luciste, me encanta. Gabriela, pase, por favor. Se solicita. Soy buen novio. Al centro del estudio, Lady Gabriela Segarra. Hoy, 11 de octubre, Día de la Mujer. Quiero decirte que eres una mujer muy especial en mi vida. Una mujer trabajadora, luchadora, gracias. Una gran mamá. Hoy te mereces el cielo, la luna y el sol y las estrellas. Y esto es un pequeño detalle que quiero detener contigo. ¡Feliz Día de la Mujer, mi Gabriela Segarra! ¡Ay, qué bello! ¡Gracias! A mí. Sebastián, en este día quiero decir... ¡Ay, no manches! ¡Ay, hay tantas mujeres! ¡A la Noe! Acá vamos a elegir una mujer del público. A ver. Para que podamos entregarle... una rosa que va a ser un obsequio de parte del programa Bigote por haber venido hoy. Así que vamos a ver a la mamá. Tiene antena mi rama rosa. Vamos a elegir una mamá. A ver, aquí. Acá hay una mamá que le vamos a entregar. Ay, de parte de Bigote. Espero que la pase muy bien y que de verdad disfrute este día porque se lo merece. ¡Eso! Bien, en las redes, en Bigote Reduno, usted también va a poder elegir el mejor arreglo, el mejor ramo, a ver quién gana. Va a ser como un juego didáctico. Ay, espero que les haya gustado, bigotonas, el ramo, pero hay más. Todavía no sé si hay tiempo para la cocina, porque hay una sorpresita más. El broche de oro. ¿Más sorpresa? El broche de oro. Sí. Hay una sorpresa, porque la próxima sorpresa es gourmet. ¡Ay, me muero! ¡Gourmet! Vamos, constante, con buenos consejos, porque de verdad a veces vale la pena sudar. A veces vale la pena sudar, de verdad. Y Sebastián, increíble. Oye, yo te noté que ya estabas cansado allá. No, es que sabés que estaba cansado allá de tanto corretear para alcanzar a las mujeres en su día. Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Transpiré muchísimo. Ya. Sudé mucho. Sudaste mucho. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que te va a hacer bien para bajar esos kilitos que tenés de más, sí, ¿no? Sí, va a ser bien para bajar los kilitos de más. Total, una vez me dijo un sabio que lo que te hace sudar está bien. Vale la pena. Si te hace sudar, vale la pena. ¿Quién es tu sabio? ¿Quieres que te presente mi sabio? Claro. Te lo presento. Mi sabio es Sante Sport. ¡Eso! La bebida rehidratante creada para quienes cada día luchan por lo que quieren. Sante Sport, si te hace sudar, vale la pena. Vamos a probar Sante, que de verdad que yo no puedo arrancar el día si no me tomo un Sante, que de verdad que te hidrata de una manera tremenda. Te recupera las sales y minerales que perdés durante tu día, haciendo ejercicios. De verdad, si te hace sudar, vale la pena. Como Sante, que vale, pero vale muchísimo la pena. Vamos a disfrutarlo con Sebastián, porque de verdad que nosotros somos personas que sudamos bastante, ¿no? Y te digo algo, con la sorpresa que tenemos que preparar ahora, sí que vamos a empezar a sudar. Sí, vamos a empezar a sudar porque en el próximo bloque tenemos una sorpresa gourmet, una sorpresa bastante sorpresiva para las bigotonas. Y vamos a ver, espero que les guste porque nosotros con Sebastián tenemos buena mano para la cocina. Eso. Ahora, no sé, Marquina, que nos va a estar ayudando. Bueno, vamos rápido a la pausa y volvemos. Vamos. Con la sorpresa. Pausa, ya continuamos con más. ¡Bigote! Entre 18 y 25 años. Si te gusta la televisión y te sientes un bigotón. Maravilla.
siempre aplaudiendo, ¿no? No, es que de verdad es una buena noticia. De verdad que sí. Estoy recibiendo mensajes, llamadas de muchos vigualteños y también vigopaseños que van a estar ahí el 25 de octubre. Oye, bueno. Sí, te cuento que me hablaron a mí igual en la mañana de personas que quieren participar del casting. Así que, excelente iniciativa de parte de la Red 1, de parte de Bigote. Ya vamos a tener a nuestro Bigotón Maravilla. Pero les quiero contar algo, y es que para todas esas personas que van a ir al casting tienen que estar, pero totalmente llenos de energía para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Y cómo pueden llenarse de energía? Pues junto a Ciclón Energy Drink. Y esto lo pueden tomar en cualquier momento del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el colegio, universidad, trabajo. De verdad que lo pueden convertir junto a los amigos, junto a la familia, y así recargarse de energía segura junto a Ciclón. Y no se olviden de compartir el mejor momento de su día bajo los hashtags Mi Momento Ciclón en la página de Ciclón Bolivia. Y ya llegó a las ciudades de La Paz y Cochabamba. Ya llegó, y para llenarnos de energía, ya lo saben, Ciclón, vamos a necesitar mucha energía porque todavía continúan las sorpresas para las mujeres bolivianas, para las mujeres bigotonas. Así que brindemos con Ciclón Energy Drink. ¡Ay, de bueno! ¡Ciclón! Mira cómo nos vamos cargando de energía solo con Ciclón. ¡Vamos cargando de energía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Eliana! Y así bailando, llenos de energía, nos vamos en este momento a exteriores porque continúe el agasajo a todas las mujeres bolivianas. Adelante, bigotones, ¿dónde está Ezequiel Sebas? Bigotones, estamos listos acá. Vamos a cocinar los panqueques. Sí, hola, hola, hola. ¿Nos están escuchando? Nos están escuchando ahí. Creo que sí. Perfecto. ¿Nos están escuchando? Estamos preparando la masa de los panqueques. ¡Esperen! ¡Pero esperen, bigotones! ¿Por qué comienzan sin mí? ¡Ey, pero por qué me corren? Estamos adelantando. ¿Qué adelantan la masa? Ahora sí, pero expliquemos lo que vamos a hacer, por favor. Gabriela, Eliana. Si no me equivoco, es primera vez que vamos a tener un súper detalle como este. Un detalle, una sorpresa gourmet para ustedes. ¡Me muero! Porque hoy, como dice el letrerito, miren el letrerito. ¡Ay! ¿Cuál? Feliz. ¿Este de no tocar? ¡Pone precio, Gaby! Nos van a vender, mira. ¡Feliz día de la mujer! ¡20 bolivianos! ¡Panqueques del amor! ¡Deje eso! Y quiero decir, chicos, ¿Y 20 antes, bolivianos dice? Antes, chicos, no, quiero contarles... Antes, chicos, quiero contarles que, bueno... La gente de Floranet vio que nosotros no hicimos muy buenos ramos, así que nos mandó un par de ramos de flores. De verdad que muchísimas gracias a la gente de Floranet. Se pasaron. Gracias por estos regalitos para las bigotonas también. Así que ya le vamos a estar entregando. Muchas gracias, Floranet. Muy buenos los ramos de rosa. Y ahora lo que vamos a hacer es un sector. Oye, gourmet. O sea, el ramo de flores era para que se queden ahí, o sea, esperando. Pero ya claro, pero te vamos a entregar junto con los panqueques. Te vamos a entregar junto con los panqueques, Iki. Perfecto. Pero los panqueques van a tener adicionalmente dulces. Van a poder ellas ponerle los que quieren. Buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos a quedar entonces rapidito haciendo estos panquequitos, chicos. Exacto, exacto. Y les cuento que también vamos a hacer uno extra. Por favor, uno extra con mucho dulce de leche, porque ya está. Yesenia Peredo, a quien aprovechamos para felicitarle por el Día de la Mujer. Después del avance. Venga, claro, termine el avance y véngase volando porque te vamos a reservar un panqueque. Feliz Día de la Mujer, Yesenia Peredo. Adelante, avance informativo. Yesenia Peredo, ya saben, después de la previa del verano se viene Notivisión Edición Central para que usted sea mejor informado. Aquí les cuento que ya estoy sacando todos los ingredientes. Mira. Y presten atención ustedes, varones en casa, si quieren hacer unos panqueques del amor. Ingredientes. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, por este lado ya tenemos la harina, tenemos la masa preparada con huevo, harina y un poquito de leche. Vamos a aumentarle ahí un poquito de dulcecitos. Aquí están los dulces. Tenemos también coco rallado, chocolate. Ahí vaya, Ezequiel, frutitas, va a demostrar. Tenemos frutitas, tenemos huevitos, hay todo. La verdad que tenemos todo. Estamos a fondo y a punto caramelo para poner todo este panqueque en su mejor punto para las bigotonas y que puedan disfrutar. Por favor, le voy a pedir a Gabriela y a Eliana que tomen asiento y se puedan sentar tranquilitas. Aquí está bien. ¿Usted? Ahí está bien. Usted no se puede mover porque usted está embarazada. Oye, pero ¡no hable! ¡No se mueva! Yo tengo ¡no hambre. Le grite! ¡Caramba! ¡Es mi comadre!
Tengo hambre ya. Ya, espere. ¿Dónde está Eliana, por favor? Ahí está. Ahí está. Eliana, no toque la cocina. No, no, porque necesitaba una cuchara y no había. Dame el papel, por favor. No van a sentarse. No van a mover ni un dedo. Oye, me producción, falta una espátula. Producción, una espátula. Una espátula, pues, para mover el paquete. Vamos, ya, paquete. Sebas, dígame. No tenemos mucho tiempo, así que tenemos que acelerar. Tenemos que terminar el panqueque del amor. Bueno, pero chicos, si tienen hambre, ¿qué podemos hacer? Traje algo extra, venga por acá. Traje algo extra. Bueno, sí, para que sea redondo. Si ustedes están con hambre, les trajimos unas empanaditas de carne de sabor real. Ay, de pollo, no, de carne. Empanaditas gourmet, sabor real. Gracias, sabor real. Ahí tenemos también los números de pantalla donde pueden encontrar estas empanaditas. Acá, sabor real, Son empanaditas especiales. Ponchame acá, Pencil. Ponchame acá. Mira. ¿Cuántos años, Pencil? ¿Cuántos años? Aquí está. Aquí, mire. La espátula. Feliz Día de la Mujer. Este es el plan B. Si es que no... rica, sabor real, gracias por las empanaditas. Si no resulta los panqueques, aquí está el plan B de Sebastián Putz. Buena idea, Sebas, de verdad, yo creo que oye, muy buenas. ¡Una mujer! ¿Qué tal? ¡Venga, Marilín! ¡Venga! ¡Una mujer! ¡Venga, dale, güey! ¡Marilín! ¡Venga, Marilín! ¡Feliz Día de la Mujer! ¿Se acordaron de usted? No tengo espátula. ¿Sí? Y los bigotones también, no se olvidan del Día de la Mujer, así que disfruten de su empanadita. Cristian del Río le manda saludos. Sí. Cristian del Río. Bueno, que le vaya muy bien, Marilyn. Y ella, como siempre, trabajadora todo el día en el canal, Marilyn. Oye, escúchenme. Le dicen una espátula y le trae una cosita para batir. Pedí espátula y me trajeron uno de estos. Ay, mamita. Es que anda. Somos un programa de entretenimiento, no de cocina, por favor. Perfecto. Oye, está muy ahí rico. Va el primer panqueque. Ahí, échele coco. Espátula. No, no, no la burrera. Hagámoslo bien, ¿ya? ¿Qué te pasa? No esté botando. Hagámoslo bien, Martina. No, a mí no me está gritando. Hagámoslo con excelencia, hijo. Ya, mira, está bien eso. Ah, pero está bonito. Ponele dulce de leche. Ponele dulce de leche. Acá está. Aquí está. Oye, panqueque. La decoración en forma es de muy flor, importante. Para el Día de la Mujer. Forma de corazón. Forma de flor. Bien. Oye, y quiero que tomen nota, por favor, porque nos esforzamos muchísimo con los ingredientes. Tenemos fruta picada, tenemos kiwi, frutilla, durazno, hay todo, mira, hasta hay chocolatitos, dulces, chispitas de chocolate, coco, que es el favorito de Gaby. Ahí le invito un poco. ¿No? Si le gusta el coco, ahí está coco rallado para Gabriela, ahí gracias, ahí está, con mucho cariño. Para que espere. Ahí está coquito, ahí todo. Así que vamos a terminar ya nuestra sorpresa gourmet para las bigotonas. No sabe, no es que es un morruco. Morruco. Venga, morruco. Venga, morruco. Feliz Día de la Mujer. Mira, por si acaso trajo todo. Feliz día, morruco. Gracias. ¿Se acordaron de usted? No. ¿Cómo se llama el novio? Rodrigo, el que le mandamos un saludo a Rodri, espero que se haya acordado, Rodrigo. Desgraciado, regalale algo. Listo. Seis minutos, tenemos que apurarnos, por favor, chicos. Aquí está dulce. Miren el chocolate. Uy. Ahí está el chocolate, mira. Jefita, se pasó. Se rajó, mirá. Mira. Aquí. No, de verdad, agradecer a la producción. Y le metió todo ese aquí. Ahí está, voilà. Con ustedes. Le falta helado a eso, ya está. El panqueque gourmet. Tu arte es hermoso. Eso, ahí, vamos, póngale un poco de chocolate. Y eso es lo más que le enfoque. Para ustedes, mujeres hermosas. Ahí está, esto decoró Ezequiel. Mira, es un panqueque en forma de estrella, de flor. Uy, ya cualquier cosa eso se va. El próximo lo decoro yo. Ojo con la decoración. ¿Y cómo van? ¿Cómo va? Ya subió las fotos en las redes de los arreglos de flores y ya están en las redes. ¿Qué usted dice tiene la gente? Que ahí comentar cuál le gustó más. Hoy en el Día de la Mujer tenemos muchos detalles. Mira y muchas esa sorpresas. Decoración. Este es para mi jefita, le hice con mucho cariño, jefa, mire, hermoso, quedó hermoso. No se diga más. Vaya, control central, ¿se anima? Control central. Cámara, dígale una cámara. Oye, yo tengo que hacer este. Con y el próximo cámara. tú. Ese cámara. Nomás. Comiendo, Ezequiel. No, justo se le capó un cosito ahí, se le capó. Ya, vamos, este lo decoro yo. Le voy a echar esto. Vaya, Ezequiel, de una vez. Va a huir. Está escapando.
sí. Hola, 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 ¿se escucha así? Hola, hola, sí, escucha así, ahí está. Le pongo dulce de leche. Ese panqueque está muy bueno, ahí está. Oye, este tamaño está ideal, Sebas. Está muy bueno, está muy bueno. Ahí está, ahora le voy a poner aquí frutita. Me encanta con frutita ahí a todas las chicas y mujeres. Siempre cuidando la línea. Mira, mira, mira de rico. Ahí está. Aquí vamos a poner un poco de uva, frutilla. Y para darle color le vamos a poner ahorita las chispitas. Mira de bueno. A ver. Mira de hermoso. Se va a notar si es para mí o no, si es que le echa papaya. No, no, no. Acá no le gusta la papaya, Gaby. No, para no nada. Pero le gusta la sandía, creo. Sí, me gusta la sandía. Le gusta la sandía. Ahí, mira, para darle color. Mira, 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 mira de hermoso. Para darle color. Ahí. Parece una carita. Ahí, para darle color al asunto. Y ahora sí, este es el ingrediente fundamental para Gaby. Coco. Mira, mira, mira el coco. Coco rallado. ¿Por qué desperdicio? ¡No le sé mucho! Coco rallado. Listo. Acá está, y acá el chocolate del amor. Ahí. ¡Ay, qué rico! ¡Listo! ¡Voilà! Conocen su gusto ya ellos. Quería sacar un poco el coco. Exageré, exageré. Ahí. Ya listo, Gaby. Ahí está, invite también a todas las mujeres que están por aquí. Oye, se están pasando, de verdad. Tiene cara de un muñeco. Llévale, le toca su panqueque. Oigan, chicos, por si acaso también hay salteñita, si tienen más hambre. Ah, bueno. De sabor real. Oye, señor, señor salteñita, hay salteñas por ahí. Se lucieron, gracias a sabor real. Ahí está. Oye, si hay una mujer que pillemos por acá. Ay, mira, mira, rico. Qué rico se ve. Vamos, Eva. Se nos va. Feliz día, feliz día. Aquí en esta oficina hay muchas mujeres. Vamos con las salteñitas. Tres. Vamos con las salteñitas. Salteñitas nocturnas. Esa. Qué rico. Acá. Venga, venga, venga. Ahí está, mira, corazón, corazón. Corazón de melón. Feliz día. Feliz día, corazón. ¿Qué tal la pasó hoy en el Día de la Mujer? Muy agasajada, muy agasajada. Uno de las flores que no pueden faltar. Un detalle de los bigotones. Que le vaya muy bien, corazón, acá. ¡Mujeres! Oye, mira, sin ella no vivimos. Sin ella no existimos. ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué hubiera pintado Picasso? Feliz Día de la Mujer. Toma su salteñita, disfrútela y que tenga un lindo día. ¿Y dónde están las mujeres? Se perdieron. ¿Está Paola en su oficina? Está Paola. Pero cuidado, Ezequiel, que esté en una reunión importante. Venga, directo. ¡Mira! ¡Está cerrando! ¡Ahí veo una manito! ¡Que está agarrando! ¡Está agarrando! ¡Está agarrando la puerta! ¡Sí, mira! Solo queremos saludarla, darle una salteña, un presente, nada más. Si quieres, solo saque la manito. Solo la manito. Solo la manito para que se vea la televisión. ¡Solo la manito, Pao! Manito, solo manito. Vamos. Se lo prometemos. Ahí, manito, mira, se la nota, ven ahí la silueta. Se nota, se nota. Oye, creo que no es Paola. Rubí, claro. Rubí. Bueno, Rubí se está escondiendo de nosotros, pero igual le dejamos su salteña acá en su escritorio. Ahí está. Abajo de la taza estoy poniendo su salteña. ¡Rubí! ¡Ahí está Rubí! ¡Vamos! ¡Vamos, mujeres! ¿Cómo anda el panqueque de Sebastián? Vas a ver cómo te va a quedar esto. Ahí está. Vas a ver cómo me va a quedar esto. A ver. Mira tú, dulce de leche por dentro. Tenemos un cuchillo por ahí. ¿Hay cuchillo? No. Vamos, así nomás. No hay cuchillo. Vamos, perfecto, va, no pasa nada. ¡Mujer! ¡Aquí hay una mujer! Profesora, aquí está nuestra profesora, miren por favor. Aquí estamos con otra mujer. Aquí le vamos a entregar también su presente con mucho cariño y feliz Día de la Mujer. Gracias, Martina, gracias a todos ustedes. Un placer compartir con ustedes todos. Muy bien, gracias, profe. A ver, ¿cómo toque final? Mirá, eso sí es gourmet. Bien, Sebas. Mira, de restaurante. Gourmet, mirá. Increíble, mirá. Eso, caramba. Perfecto. Y hay un duraznito, ¿no? Ahí está. Un acá arriba. Ahí está. Hay un huevito para cena. ¡Ah! ¡Te odio! Ahí está. ¡Envidioso! Bien, nos quedamos terminando nuestros panqueques del amor. ¿Dónde ¡Ay, ya me lo comí! ¡Ya se lo comió!
Ya se lo comió Gaby. Ahí está, foto, foto, los tres. Foto, foto. Un rato, préstamelo, ven, préstamelo. Préstamelo. Cuidado que se chorre. Y ahí posen como si estuvieran contentas por el panqueque. Vamos a la pausa y enseguida volvemos ya con más diversión acá en Bigote. ¡Pausa! ¡Eso! ¡Me chores! ¡Va! Si tienes entre 18 y 25 años, si te gusta la televisión y te sientes un bigotón, si la diversión. Bien. ¡Hola, vas, chicos! ¡Vas a perder, vas a perder! ¡Hola, hola! ¡Jessy, feliz Día de la Mujer! ¡Igualmente! ¡Feliz Día de la Mujer! De la previa. Feliz día, Elu, hermosa, preciosa, divina en todos Bellanga. Los sentidos, Elu, de verdad, muchísima felicidad. Y a Ori. Me imagino, a Ori también, Gabriela. A Gabriela, me imagino que te han destacado muy bien tus compañeros de trabajo. Que se lucieron ahora los chicos, nos estuvieron cocinando, nos hicieron ellos con sus propias manos un ramo de flores a cada una. Llegaron media hora tarde. Llegamos media hora tarde porque los chicos decidieron que sea así, así que de verdad que disfrutamos mucho. Qué lindo. Ay, qué bueno, sus compañeros. Ay, ya bien, lo trataron súper bien, ¿no? Oye, pero saludo, también saludos a la Carlita, a todo el equipo de maquillaje que son divinas, que siempre nos tratan bien. Bigotones, una consulta. Nos enteramos por ahí que están buscando un séptimo bigotón. Estoy en lo cierto, ¿no? Está en lo correcto, David Dionis. Cuéntenos. En la ciudad de La Paz y El Alto ya está hecha la invitación. El 25 de octubre estamos ya buscando un nuevo compañero, un nuevo conductor bigotón. El Bigotón Maravilla, Maravilla. Desde la ciudad de Maravilla. Oye, Marquina. ¿No quiere que se lo llevemos a Mariano? Mejor por ahí. De por ahí. No, gracias. Vetado, no, gracias. No. Yo les agradezco mucho, pero yo tampoco quiero, ¿eh? Edad, de 18 a 25, ¿no? Ya Mariano no cumple con eso. Ay, como, y ustedes son re jovencitos muy ustedes, bien, ¿no? Mira, yo entro. Está ya renegando. Nosotros somos los bigotones oficiales, nosotros tenemos ese derecho. Así que, Marianito. Oye, un abrazo, Carlito, ¿qué estás escondiendo por ahí, vos? ¿Qué tenés ahí? Quería pedir, por favor, que me disculpe Chichi, que me disculpe Mariano David, pero esta vez quisiera que se acerque Jessica Suárez. A ver, quiero Jessica, que ella se haga la posta. Y de verdad desearle un feliz Día de la Mujer a nombre de la producción del programa, a nombre de los bigotones. ¡Feliz día! ¡Y agarre la posta, Jessica! ¡Agarre la posta! ¡Qué lindo detalle, Chichi! ¡Merecido! Gracias, Carlito, gracias.